Listo. Bueno, buenos días. Gracias a todos los que se están conectando. Bueno, entonces, pues la sesión de hoy vamos a estar hablando, como pudieron ver en la invitación seguramente, vamos a estar hablando del sistema educativo enfocado en posgrados para Brasil. Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Carolina Leguizamón. Yo hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Y hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Nos acompaña Livia Oliveira. Ella es jefe del sector de cooperación educacional, técnica y jurídica de la Embajada de Brasil en Colombia. Y Silvia Pinzón. Ella va a estar en el chat. Ella es asesora del sector de cooperación educacional, técnica y jurídica también de la Embajada de Brasil de Colombia. Por ejemplo, si ustedes escribieran, si tuvieran alguna duda, es Silvia la que estaría ayudándoles con sus inquietudes. Entonces, como les comenté, pues la idea es que aprovechen este espacio, que nos planteen todas las dudas, inquietudes que tengan en su proyecto educativo de ir a realizar un posgrado a Brasil. Recuerden que esta sesión va a estar siendo grabada, la vamos a subir a YouTube en más o menos 3 días hábiles, también la vamos a estar enviando a sus correos electrónicos y en la caja de chat pueden ir dejando sus preguntas durante la sesión. Al final vamos a tener una parte de Q&A, de preguntas y respuestas. Y nuestras invitadas nos van a estar ayudando a resolverlas. Entonces, bueno, Livia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos y te cedo la palabra. Puedes empezar tu presentación. Bueno, muchas gracias, Carolina. Para mí es un placer estar hablando con Colfuturo y con los estudiantes colombianos. Mi trabajo acá en Colombia empezó acompañando a un colega en una presentación en Colfuturo en 2018 y aprendí muchísimo, no solamente con la presentación de él, pero principalmente con las preguntas de los estudiantes. Entonces, pido que se sientan muy libres para preguntar en el chat. Silvia, que trabaja conmigo, ya va a empezar a contestar en el propio chat y pueden decir también si quieren que yo complemente algo. Yo voy a hablar un poquito sobre estudiar e investigar en Brasil. Déjame ver si. Ah, sí. Antes de hablar un poco sobre el sistema educativo brasileño, es importante entender las similitudes que hay entre Colombia y Brasil. Por veces no comprendemos cuán parecidos somos y cuántos retos comunes tenemos y también intereses académicos. Por eso me gustaría mostrar esa foto que es de la frontera que compartimos, una frontera de casi 1.700 kilómetros, una frontera amazónica muy rica de biodiversidad, de diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y también de retos comunes, ¿no? En la triple frontera Brasil-Letizia Tabatinga tenemos un ejemplo de convergencia e interrelación cultural que es muy interesante, combinaciones culturales, bilingüismos y también un esquema urbano que es común, es conjunto. Como pueden ver, no conseguimos identificar dónde termina Colombia, donde empieza Brasil. Entonces es un laboratorio muy interesante de convivencia de los dos países. Somos países cercanos, claro, por la dimensión de Brasil. Cuando decimos un viaje, por ejemplo, Bogotá, São Paulo, es un viaje de 5 o 6 horas, claro que eso se debe muchísimo a la dimensión de Brasil. Pero me gustaría solamente resaltar que esa dimensión de integración regional, de diálogo cultural, de diálogo educativo como algo muy importante. Y el acercamiento de las sociedades tiene una dimensión económica muy importante. Tenemos cada vez más empresas colombianas en Brasil. Hay algunos ejemplos importantes de inversiones colombianas en Brasil. Y también una presencia de empresas brasileñas en Colombia muy fuerte. Ya pasamos de 100, es un crecimiento muy rápido. Claro que con los retos de la pandemia,
la dimensión de comercio e inversiones sufrió una disminución en algunos aspectos de crecimiento económico, pero vemos ahí cómo hay oportunidades para aquellos que aprenden el portugués, por ejemplo, tengan un conocimiento del mercado brasileño. Eso abre oportunidades no solamente académicas, pero también laborales importantes. Y el turismo, esos números yo dejé antes de la pandemia, para no nos deprimir más acá. El turismo que expresa el interés de los pueblos, ¿no?, en un otro país, muestra que hay mucho interés, un interés creciente de los brasileños en Colombia y también de los colombianos en Brasil. Entonces, eso va a integrar más nuestras sociedades, así como otros aspectos culturales, como ya mencioné. Los dos países son los países más afro de Sudamérica, Brasil y Colombia. Colombia, en el caso de Brasil, es el país más afro del mundo, fuera de África. Tenemos acercamientos musicales, en la gastronomía, artísticos y también deportivos, ¿no? Tenemos mucho interés por el deporte y compartimos en particular el interés por el fútbol. En la parte académica, ese interés se refleja en una movilidad muy fuerte. Entonces, Colombia es el país que más envía estudiantes para estudiar en Brasil en nuestros programas oficiales. Es como el campeón de todas las becas que tenemos, tanto que estamos estructurando acá una red alumni de egresados para articular iniciativas de divulgación de Brasil y puentes académicas con los colombianos que estudiaron en Brasil y volvieron a Colombia. Esa foto es un ejemplo. Hay aquí una orientación sobre ingreso a pregrado. Eso yo voy a pasar porque yo sé que no es el enfoque principal de las personas que están asistiendo. Entonces, si puedes pasar directamente a posgrado, Silvia. Perfecto. Hay algunas maneras de ingresar en un posgrado en Brasil. Una de ellas es un programa muy ya antiguo, muy consolidado de cooperación que Brasil mantiene, es el PEC-PG, que es un programa de los años 80 que financia no solamente el cupo del estudiante extranjero, en general de países en desarrollo, pero también una beca de manutención, que es una beca del mismo valor que recibimos en Brasil cuando somos nosotros estudiantes becados, ¿no? Sobre el PEC-PG hay la modalidad maestría completa y también doctorado completo, pero lamentablemente en los últimos 2 años por temas de presupuesto no lanzamos la convocatoria de maestría, solamente la de doctorado, ¿no? Vamos a ver cómo eso pasa en el año siguiente. Pero el importante de PEC-PG es mirar los plazos de aplicación, es preparar la certificación en portugués, que es el examen CELPE-BRAS, y también identificar una universidad brasileña donde te gustaría estudiar. Entonces, es una beca muy buena, muy disputada, pero que requiere algún nivel de preparación, porque la certificación en portugués requiere estudio y también es un examen que no se hace a cualquier momento, ¿no? Ese año, por ejemplo, va a ser una única edición por cuenta de la pandemia, entonces requiere planeación. Un otro programa muy conocido acá en Colombia, los colombianos son los primeros vencedores de esa beca, es la beca de que Brasil, en verdad un grupo de universidades brasileñas llamado RCUB, mantiene con la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Ofrece también la misma cosa, el cupo gratuito y una beca de manutención, más un apoyo adicional de instalación para los mejores ubicados en la lista final.
que es una beca, creo, de $500, si no me equivoco. Toda esa información está en nuestro sitio también. Es importante saber que esa segunda beca no exige el examen CELPE-BRAS. Entonces pueden candidatarse mismo que no estén certificados. Una otra opción que es muy utilizada por los colombianos, además de las dos becas que mencioné, es una candidatura directa a la Universidad Brasileña. Observar, por ejemplo, me gustaría estudiar en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Yo miro cómo es el proceso selectivo y me inscribo. Es importante saber que en Brasil las universidades públicas son totalmente gratuitas. No se paga tasa de matrícula en Brasil. Entonces, en universidades públicas. Entonces, mismo que no estés con una beca, el costo del estudio de la matrícula en una universidad pública es cero. Claro que ahí hay el reto de la manutención. En ese caso, el estudiante colombiano puede candidatarse a una de las becas que el gobierno de Brasil ofrece por medio de esas entidades que están en los links, por ejemplo, CAPES, que es vinculada al Ministerio de Educación. En general, financia muchas becas, tanto individuales, ¿no? Para estudiantes específicos, como también proyectos. El CNPq es el consejo vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que financia principalmente proyectos de investigación, y ahí el estudiante puede vincularse a un proyecto. Y también lo que son nuestros por ciencias departamentales, como yo traduzco para acá, que son las fundaciones de amparo, de apoyo a investigación, que hay en varios estados brasileños y también ofrecen apoyo. El estudiante extranjero puede aplicar para becas en Brasil y también becas para una visita o participar de un seminario en un otro país. El reto del momento es que por cuenta del presupuesto más reducido por cuenta de retos económicos, la disponibilidad de becas no es tan grande cuanto unos años atrás. Entonces, no se puede contar con esa beca. Cuando se mira un curso en Brasil, hay que pensar si tiene condiciones de manutención, por lo menos inicial, propias. Eso es muy importante. Siguiente. Bueno, una otra manera, un segundo. Me están llamando acá, yo no consigo. Una otra manera de acercarse de Brasil académicamente en posgrado y pregrado también es pensar si tu universidad colombiana acá tiene algún convenio vigente con una universidad brasileña que favorece y posibilita la movilidad. Entonces, para pasar un semestre en Brasil o participar de un proyecto de investigación conjunto, por ejemplo, también es una posibilidad para quien ya está haciendo pregrado o posgrado en Colombia y quiere tener una experiencia académica en Brasil. Ese programa BRACOL que está mencionado es un programa de movilidad de pregrado para pasantías de un semestre en Brasil, que es muy interesante. Hay que mirar si tu universidad participa del programa BRACOL. Bueno, tanto de manera independiente de qué modalidad de beca o de ingreso directo interesa a ustedes, es importante conocer algunas herramientas importantes para conocer el sistema brasileño de educación superior. Entonces, los rankings que ya son conocidos en Colombia, tenemos los rankings internacionales, ¿no? De universidades de alta calidad. Tenemos muchas universidades brasileñas participando. En verdad, ese año hubo un crecimiento del número de universidades brasileñas en un ranking en particular. De mucha calidad. Entonces, esa es una referencia ya importante para buscar el curso de interés de ustedes, ¿no?
La segunda referencia importante es no pensar solamente en las ciudades más conocidas de Brasil, en el exterior, por ejemplo, São Paulo, Río, Brasilia. Claro que sí, tienen universidades muy buenas, pero la distribución de las universidades en Brasil es en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el departamento de Amazonas, que es nuestra Amazonía, es un departamento que tiene una universidad nacional, una universidad departamental y institutos federales, que es como si fuera una versión de nuestro SENA, pero pública. Nosotros tenemos un SENA también, que son las instituciones, en verdad son varios SENAs, uno para industria, otro para comercio, y ofrecen cursos muy buenos, técnicos y tecnológicos, y además de eso tenemos estrictamente públicos los institutos federales. Entonces son distintas maneras de acceder a una institución, en el caso pública, de enseñanza superior en Brasil, en todos los departamentos. Por eso que por veces nos buscan en la embajada diciendo, pero yo quería la USP, que es la más conocida, pero pasé a una universidad en Ceará, por ejemplo. Y cuando miras, es una universidad en Ceará que tiene un grado muy bueno de calidad, tiene producción científica, publicaciones, innovación, los centros de excelencia, que son muy buenos, pero no tan conocidos. La ventaja también de pensar en una institución más afuera de los grandes centros es que el costo de vida es más bajo, por supuesto. Y así como pasa en Colombia, ¿no? Y también hay centros de excelencia en ciudades medianas y pequeñas en Brasil. Entonces vamos a mirar con una mirada abierta, ¿no? Al territorio nacional. Una otra cosa importante es conocer la plataforma Sucupira, que es una plataforma que sistematiza toda la oferta de posgrado en Brasil. En esa plataforma, cuando entran, no requiere registro ni nada. Ustedes pueden buscar áreas de interés, por ejemplo, ciencia política, antropología, ingenierías, y dentro de esas áreas de interés, cuáles son los cursos de maestría y doctorado ofrecidos. Y también cuál es el link, el vínculo para la universidad. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. En general, los sitios son buenos, con buena información, y ahí consigue ver cuáles son los cursos, los plazos y requisitos de inscripción. Y también puedes buscar en nuestro sitio del Ministerio de Educación el grado de calidad de ese posgrado. Esa es una información importante. Cualquier curso con grado de 4 o más tiene una calidad muy, muy alta. Una cosa importante también es que las universidades que son muy jóvenes, muy recientes, porque hubo una ampliación del sistema de universidades en Brasil, todavía no tienen un grado tan alto porque el cálculo de esa información considera también publicaciones pasadas y doctorados y maestrías terminados que la universidad todavía no tuvo tiempo de acumular o la estructuración de la biblioteca. Entonces, hay situaciones en que mismo un grado que no sea 4 o más es un grado bueno porque la universidad está todavía empezando, ¿no? Una tercera plataforma importante para ustedes conocerem es, ¿cómo se llama acá? El CBLAC. El CBLAC de Brasil se llama plataforma Lattes. Lattes fue un gran científico brasileño y ella tiene las hojas de vida de los académicos en Brasil. Entonces, si ustedes van a estudiar allá, van a tener que crear un perfil, pero también es importante para que busquen los profesores. Por ejemplo, si están interesados en hacer una maestría en la Universidad Federal de Amazonas, van a buscar en el sitio cuáles son los investigadores jefe de ese programa de maestría y
En esta plataforma, Lattes pueden leer la hoja de vida y ver las publicaciones para que cuando van a establecer contacto con el profesor, ya tengan un nivel de información sobre su producción, sus líneas de investigación, que mejore la conversación, para que sea una conversación informada en que ustedes indiquen que tienen interés de estudiar en aquella universidad. Ese ranking es un ranking informal, no oficial, sobre costo de vida, que da así una idea, no tan precisa, pero una referencia de cuáles son las ciudades más costosas o menos, para que entiendan un poco lo que pueden esperar. Bueno, una vez que decidan ir o tengan una aprobación, hay una parte burocrática que es importante, aquí en la embajada apoyamos, que es primero pensar la visa. Hay una visa de estudiante que pueden obtener acá en la embajada o tramitar también con los consulados honorarios que tenemos en otras ciudades en Colombia, pero es una visa que no permite trabajar. Entonces hay que mirar si la beca que están buscando permite o no que se trabaje. Por ejemplo, la beca PEC-PG no permite, entonces van a buscar una visa de estudiante. Hay también la visa Mercosur, que permite estudiar y trabajar, pero hay que ver con la convocatoria de beca o con la universidad si la visa Mercosur es aceptada o no. Una otra cosa que también todos nosotros olvidamos, yo hablo nosotros porque yo también soy una estudiante, estoy haciendo un posgrado acá en Colombia, es de traducir y apostillar. Entonces, desde que hubo un nuevo acuerdo internacional sobre esos documentos, es importante que entiendan que tienen que salir de Colombia con los documentos ya traducidos y apostillados. No es algo que se hace cuando llegan a Brasil. Cuando llegan en Brasil descubren que eso era para ser hecho en Colombia, entonces envían, hay que enviar el documento para tu mamá, tu tía, el novio, hacer aquí la apostilla y es una cosa desnecesaria, ¿no? Entonces hagan eso antes de salir en el sitio de la Cancillería que ofrece ese servicio, la Cancillería colombiana, no la embajada. Y también para vivir en Brasil por algún tiempo y abrir una cuenta bancaria, es importante crear ese documento que es la llave para establecer tu vida en Brasil, que se llama CPF. Es como la cédula, pero para efectos fiscales, ¿no? De tributación. Y es la primera cosa, primero número que piden en el banco o para emitir una factura. No se hace nada sin ese documento en Brasil. Y es algo que pueden también emitir en la embajada antes de partir. Bueno, un otro tema común que nos llega de los colombianos que van a estudiar en Brasil es el reto de las convalidaciones. Entonces, imagino que ya sepan que el gobierno colombiano está modernizando y perfeccionando su proceso de convalidaciones, pero es un proceso que lleva un tiempo, que tiene un costo. Entonces, si ustedes van a hacer, por ejemplo, principalmente un pregrado o algo que requiere un uso del título emitido en Brasil, acá en Colombia para, por ejemplo, trabajar, es un tema muy importante conocer las reglas de convalidación y preparar, planear para eso, ¿no? Porque hay que pagar tasas y se lleva un tiempo, hay varios documentos, eso es un tema importante. Y claro, así como expliqué en relación a los papeles que llevan desde acá, cuando vuelvan con el título brasileño, por ejemplo, de pregrado en medicina en Brasil, ya vengan con ese título apostillado también en Brasil. Finalmente, una herramienta muy básica para estudiar e investigar en Brasil o para trabajar o vivir un tiempo es la lengua portuguesa. Y como pueden ver por mi portuñol, hoy hace mucho tiempo que no hablo español, entonces me está saliendo muy duro, pido perdón. Son lenguas parecidas, pero no
iguales, hay que estudiar, no es algo que se resuelve sin un poco de estudio y dedicación. Aquí me gusta ese árbol porque muestra cómo son cercanas nuestras lenguas. Hay muchos países que hablan el portugués en el mundo, no es solamente Brasil y Portugal. En África, países que hablan portugués, importante, y también en Asia, Timor Oriental es un país de lengua oficial portuguesa. Es la lengua más hablada en el hemisferio sur, principalmente por el peso poblacional de Brasil, de Mozambique, de Angola y otros países. Hablar una lengua extranjera no es solamente una herramienta, pero también abre puertas, por ejemplo, para el acceso a la cultura, no solamente brasileña, pero lusófona en general, que es una cultura riquísima, así como la hispana. Aquí yo tengo algunos ejemplos de escritores y escritoras brasileños de mucha importancia para nuestra cultura. Y leer en el original es un gran placer, es muy distinto, ¿no?, de leer una traducción. ¿Dónde pueden aprender portugués? La suerte de ustedes es que Colombia tiene un sistema muy estructurado de aprendizaje, ya una tradición de aprendizaje en portugués. Entonces, el Instituto Ibraco, que está aquí en Bogotá, ofrece clases presenciales, ¿no?, cuando posible, pero también virtuales, de todos los tipos, de muy buena calidad, y también prepara para el examen CELPE-BRAS. Es un instituto privado sin fines de lucro que ya tiene 25 años de historia. Hay también en las universidades los centros de idiomas que cada vez más están abriendo clases de portugués. Hay en otras ciudades centros de portugués importantes, por ejemplo, en Medellín, en el ILP, el CEBRAS en Cali, y también para aquellos que no tienen ninguna posibilidad de invertir plata en ese momento en el aprendizaje de portugués, yo recomiendo que ya empiecen por los aplicativos gratuitos, porque eso no sustituye a un profesor, no sustituye, pero ya empieza un acercamiento del idioma y una apertura para él, un entrenamiento diario que ya anticipa un poco la preparación. Ese es el examen CELPE-BRAS, que es nuestra certificación en el portugués hablado en Brasil. Colombia es el país del mundo que más aprueba personas en el examen CELPE-BRAS, tiene excelentes candidatos y se aplica en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Leticia y Barranquilla. Claro que con la pandemia hubo una disminución de esa oferta, pero creo que ya se normaliza el año siguiente. En general son dos ediciones, pero con la pandemia ese año tenemos solamente una en el segundo semestre. Y si tienen cualquier duda sobre ese tema, pueden escribir para nuestro correo, pero sugiero que nos sigan en las redes sociales, porque todo eso de que estoy hablando, así como nuestra agenda cultural, las convocatorias, oportunidades de, por ejemplo, convocatorias para profesores extranjeros en universidades brasileñas, todo eso nosotros divulgamos allá en las redes sociales. Bueno, muchas gracias y estoy a disposición para cualquier duda. Bueno, Livia, muchísimas gracias por esta presentación. Espero que la información haya sido de utilidad para todos. Entonces, pueden ir escribiendo las preguntas que tengan en el chat, las preguntas para Livia. Voy a empezar con la primera. Tenemos una pregunta de Marco Peralta y él dice, ¿hay alguna forma de preparación del estudio portugués en el país antes de empezar el doctorado, como se hace en Alemania? Okay. La beca en sí misma no incluye eso. Por ejemplo, la beca de OEA, que yo mencioné, una vez llegue a Brasil, la universidad te va, como no fue exigido el examen CELPE-BRAS del candidato,
Una vez llegue a Brasil, el candidato va a tener clases de portugués, pero no hay una preparación previa por medio de la beca o con apoyo del gobierno de Brasil acá en Colombia. Son esos cursos particulares solamente. Listo, bueno, recuerden que la sesión está siendo grabada y la vamos a enviar a sus correos. Entonces, si quieren consultar algo de la información que se compartió, podrán acceder a la grabación. Bueno, Harold Pineda pregunta, si tengo una beca con la OEA, ¿puedo postularme para recibir un crédito beca de sostenimiento por parte de Colfuturo? Sí, Colfuturo permite cofinanciación, entonces no hay problema. Tendrías que consultar si la OEA permite cofinanciación con Colfuturo, pero por parte de Colfuturo no hay problema. Bueno, mientras llegan más preguntas, si alguien tiene alguna pregunta adicional, Livia, ¿nos podrías dar como qué recomendaciones tendrías para las personas que están planeando su posgrado en este momento en Brasil? Como en cuanto a qué debería ser lo primero que deben hacer o qué consejos les darías. Sí. Sobre la pregunta anterior, me gustaría añadir que la beca de OEA tiene un apoyo de sostenimiento también. Claro que puedes buscar complementaciones, hay que mirar la convocatoria, pero en general nuestras becas de posgrado tienen sostenimiento. Lo que no tiene es la beca de pregrado, PECG, que ofrece el cupo gratuito, pero no el sostenimiento. Sobre la preparación, yo creo que la primera tarea es leer la convocatoria más reciente, mirar en nuestro sitio y entender, bueno, cuando esa convocatoria se repita, que en general hay que mirar entre julio y septiembre más o menos, cuando esa convocatoria se repita, yo tengo que estar listo en esas condiciones. Entonces, ¿cómo yo voy a planear mis estudios de portugués en tiempo, monitoreando también la fecha de realización del examen CELPE-BRAS? Eso hay en el sitio de IBRACO. Y también, ¿cómo yo voy a establecer un contacto con la universidad? Porque en Brasil hay una cultura de que primero imaginas tu proyecto y se acerca de los profesores. Cuando empieza la maestría o el doctorado, ya estás en contacto con los profesores. Ese contacto es previo. Entonces, antes de aplicar, tienes que mirar cuál es la universidad que te interesa en la plataforma Sucupira, cuáles son las líneas de investigación y establecer contacto con la universidad. ¿Por qué? Uno de los documentos exigidos de la aplicación para el PECPG es la carta de aceptación de la universidad. Entonces hay un trabajo previo. Listo. Bueno, muchas gracias. Nos pregunta David Cardona, ¿para trabajar y estudiar al mismo tiempo es necesario postularse a becas propias de las universidades? No, por esas becas oficiales, PECPG y OEA, no se puede trabajar. Las becas de la universidad, que en general son de CAPES, por ejemplo, usted aplica después que ya entró, terminó el primer semestre y se abre una convocatoria y hace una aplicación. Hay que mirar en la regla de la convocatoria si ella es o no compatible con trabajar. Eso va a ser caso a caso. Listo. Bueno, Daniel Lara nos pregunta, leí que no es obligatorio el portugués para las becas de la OEA. Sin embargo, si el proceso se hace directo con las universidades brasileñas, ¿debe certificarse el aprendizaje de portugués? Ahí depende de los criterios de cada universidad. No solamente si requieren el CELPE-BRAS, muchas sí requieren, pero también el nivel que esperan de CELPE-BRAS. De ahí, por eso la importancia de consultar la universidad.
Yo me olvidó decir que hay una universidad en Brasil llamada UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. UNILA es una universidad pública nacional gratuita en la triple frontera con Paraguay y Argentina, que por cuenta de su tarea de apoyar la integración latinoamericana, reserva mitad de sus cupos a estudiantes latinoamericanos y caribeños, que no brasileños. Y los cupos son gratuitos. Entonces, miren también la oferta de maestrías y doctorados de UNILA, que está creciendo, es una universidad joven todavía, y sepan que una vez estén matriculados, pueden candidatarse a becas desde allá también. Y así, Bueno. ¿y por qué estoy diciendo eso? Porque UNILA no exige el examen Cervebrás. UNILA es una universidad bilingüe, entonces es como una Babel. Puedes hacer la pregunta al profesor en español y él puede te contestar en portugués. Puedes entregar tus trabajos en español o portugués. Es totalmente bilingüe. Listo, muchas gracias por esa información. Juan Eduardo pregunta, si ya estoy matriculado en una universidad de Brasil para realizar una maestría, ¿cuál sería el procedimiento para iniciar una solicitud de beca para manutención? Hay que mirar las convocatorias de CAPES, de CNPq, CNPq, y buscar la estructura de la universidad que tiene información sobre eso. La única cosa que es importante enfatizar es que el hecho de que es extranjero no retira de ti ninguna elegibilidad para eso. Puede candidatarse como tus colegas brasileños. Claro que ahora, con los retos de presupuesto, las convocatorias están un poco más difíciles, pero las hay. Listo. Bueno, esas eran las preguntas que recibimos en el chat. Entonces, muchísimas gracias, Livia y Silvia, por su participación en esta sesión, por toda la información. Espero que a todos les haya servido bastante. Y recuerden que vamos a estar teniendo sesiones acerca de los sistemas educativos de diferentes países invitados hasta el viernes. El viernes termina esta jornada. Todos los días a las 10 de la mañana se pueden conectar por la página web. Si tienen dudas acerca del programa Crédito Beca de Colfuturo como tal, tenemos sesiones informativas el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 9 y 30. También se conectan por la página web colfuturo.org. Muchas gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos y pues a Livia y a Silvia también. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Gracias, feliz tarde.